estamos constatando la buena ejecución también del proyecto rural que será entregado en el mes de noviembre. El gobierno nacional generó una disponibilidad de más de 32 mil millones de pesos para construir más de 272 viviendas, para construir unos puentes peatonales vehiculares. Me llamo Ricardo, así sin apellido, para que no haya confusiones, y pues nada.
lograr un sueño que lo trazamos hace muchos años. Y esta es una gran gestión que se hizo ahí, y el doctor Carlos Iván Márquez acogió esa petición.